El padre de ustedes, 8:44, no estoy dando la hora, estoy diciendo San Juan 8:44. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla lo que es. Como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por la falta de oración se pierde el mundo. ¿Por qué? Por la falta de oración se pierde el mundo. Atención, atención. Esto es una, una necesidad. Por eso necesitamos orar, estar orando, para que esa noche de luz sea de verdad una bendición para el mundo. Porque, Radio Natividad, ¿dónde llega Radio Natividad? ¿Dónde? ¿Dónde? Al mundo. al mundo. Al mundo, sí. sí. porque bueno, porque en estos momentos, de verdad, uno tiene el, no tiene la menor idea del alcance que tiene a través de todas estas redes. Así que qué bendición que podemos esta noche. Va a ser una noche de luz en esta forma virtual, pero sabemos que el alcance es muy grande. Pero tenemos que justamente orar y pedir al Señor para que sean muchas, muchas las personas que puedan conectarse y puedan tener esta experiencia tan especial que es poder entender y comprender a la luz de la palabra de Dios uh -huh. que el Señor Jesucristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, como nos lo dice él, en su palabra es el Señor la luz. Todo lo demás es tiniebla, oscuridad y sombra de muerte. Por la falta de oración se pierde el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo ha sido un asesino desde el principio, no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, háblalo como, como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por eso tiene éxito una mentira. Dicha una y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque la mentira es la que nos envuelve a nosotros y nosotros llegamos a creer que es verdad. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Atención, atención. Versículo 47, Isidra, atención. ¿Qué dice? Dice: El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. A ver, ¿cómo es? ¿qué me dice? Es que no oí bien. bien. Es que yo no... el os... que es de Dios es... escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Entonces, Concha, le una vez. Se sorprendieron los judíos creyentes en Jesucristo y dice. Tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y no tienes y, y, y que tienes un demonio. Jesús le contestó: No tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Esto lo dice Jesús, ¿no? Yo no busco mi gloria. Hay alguien que la busca y Él es el que juzga. Les aseguro que quien hace caso de mi palabra. No, no morirá. ¿Cómo? No morirá. El que hace caso no morirá. Bendito sea Dios. Uy Señor Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros? Conocer la verdad. Conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres. Conocer la verdad y así, nos hace libres. Así y, que así. si el Hijo... Les hace libres, ustedes serán verdaderamente libres, porque justamente estamos atados a tantas cosas, pero necesitamos conocer al que nos hace libres. Conozca la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es el, el, la verdad. Yo soy la verdad, nos dice. ¿Cómo hacemos nosotros cuando una persona catolicísima, atención, bautiza a su niño y después va y le pone un cordón rojo y le hace. Y, y, y lo lleva para que le hagan un rezo mmm, de superstición Sí, estamos eh, por la ignorancia es por, la por eso ignorancia. el señor dice mi pueblo perece por falta de ignorancia estamos que atando al niño justamente al espíritu de la mentira entonces la pregunta ¿cómo lo vamos a amar con todo el corazón si no creemos que Jesucristo es el señor? no creemos, estamos en la iglesia pero no creemos a Jesús. Por eso no tenemos reverencia. Vamos a decir, estamos celebrando la Eucaristía a través de la radio. Oye, ¿por qué no nos ponemos de rodillas cuando el momento de la consagración y ese momento tan solemne, el culmen de toda oración, que es la oración, que es la Eucaristía? Eucaristía? ¿Ah? Sí. Entonces vivirlo justamente con toda la reverencia sabiendo que el Señor es... Él, 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 traspasa absolutamente todo eso eh, a través de, de todos esos medios y llega hasta cada uno de nosotros y su presencia y démosle gracias al Señor porque tenemos al Señor en su presencia eucarística en cada una de nuestras casas cuando tenemos el televisor o tenemos un, algún medio de, de, para hacerlo para tener o sea vivir esa experiencia pero vivámosla, es la fe justamente cómo lo hemos de amar con toda la mente con toda la mente, si su ley no es el todo de nosotros, de nuestros pensamientos. O sea, tenemos que tener una armonía entre lo que decimos pensamos y, en, y lo y que decimos. pensamos y decimos. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Porque el mundo, ¿qué pasa? Por la falta de oración se pierde el mundo. Por la falta de oración se pierde el mundo. ¿Por qué se pierden nuestros seres queridos? ¿Por qué resulta que una persona viene y le dice otra cosa y se apartan de la fe? Se, tan fácil que es apartarse de la fe. Por eso muchas noches de luz necesitamos en esta... Experiencia hermosa. No se pierdan ustedes desde ya ese momento tan especial y tan hecho precisamente para que el mundo escuche, porque está es una inspiración del Espíritu Santo que todos los años se tenga esta experiencia hermosa que el Señor nos regala. Eh, Tenemos un tema. Sí, vamos a música y ya volvemos.